Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a esta institución por recibirnos, por ser la institución hoy anfitriona. Muchas gracias a sus autoridades, muchas gracias a su personal docente y muchas gracias también a su personal no docente, personal auxiliar. Gracias por el acompañamiento a todas las autoridades educativas en los niveles de inspección. Bienvenidos a esta localidad de Ascensión. Muchas gracias también y bienvenidos a todos los docentes que nos acompañan. Gracias también y bienvenidos por estar aquí, a todos los miembros de mi gabinete, a la señora secretaria de Acción Social, como funcionaria coordinadora que tanto ha colaborado también en esta muestra. Gracias también por estar presente a todos los consejeros escolares. Gracias por acompañarnos y, por supuesto, a todo el público presente y a las verdaderas estrellas o figuras de esta feria, que son los alumnos, aquellos que han echado a andar sus envuelos, sus ideas y lo han plasmado en proyectos que ya tuve oportunidad de recorrer someramente y he visto la valía y la diversidad de los mismos. He visto proyectos que nos hablan de animales extintos a proyectos que nos hablan de criptomonedas. Digo, la diversidad de proyectos desde la prehistoria a la modernidad y a la posmodernidad, lo cual nos está hablando de la apertura mental de nuestros jóvenes y de qué importante que es esto de las ferias de arte, ciencia y tecnología. Así que a todos aquellos que lo hacen posible, muchísimas gracias. Destacar también que es un verdadero honor para el municipio prestar una colaboración fundamental en la organización y ejecución de esta feria, y así lo vamos a seguir haciendo. En mi caso particular, tengo el honor de ser la segunda vez que me toca asistir a una feria de estas características y realmente es, como les decía, un verdadero honor, porque a la vista de la administración municipal, este tipo de desarrollos, este tipo de actuaciones, pone en blanco sobre negro, destaca en forma terminante, por decirlo de alguna manera, la importancia que una administración municipal le brinda a la educación. Sabemos que desde el ámbito municipal tenemos una competencia restringida en cuanto a educación, pero en todo lo que es esfera de nuestra competencia, allí estaremos poniendo como objeto prioritario, como eje de campaña y como eje de gestión, la educación. Ya lo hemos dicho y la verdad que se puede volver a repetir sin temor a equivocarnos de que es la educación y solo la educación la gran transformadora de la realidad de nuestra nación, de nuestra república. Desde el ámbito municipal estamos muy contentos en esto. Siempre vamos a apostar prioritariamente a la educación. En el ámbito municipal, este tipo de políticas se implementan a través de una eficiente administración de los recursos, en este caso de los fondos educativos, en donde se interviene a todas y cada uno de los establecimientos educativos de este distrito.
Nuestra administración, conjuntamente con nuestros consejeros escolares, siempre atentos a las necesidades de los establecimientos educativos, y sabemos que en eso no nos equivocamos en el objetivo. Con esta eficiente administración de los fondos educativos, hemos logrado, como decía, intervenir en todas y cada una de los establecimientos educativos que lo necesiten. Hemos construido desde construcciones simples verdaderas obras de utilidad para la educación. Vaya como ejemplo el Zoom de la escuela secundaria de Ferré, que antiguamente funcionaba con un simple galpón y con una eficiente, como decía, administración de los fondos educativos, se ha podido culminar y se ha podido brindar un salón de usos múltiples acorde a las necesidades de aquella escuela. También hemos construido desde las bases, como lo estamos haciendo en este momento en el salón de usos múltiples del jardín de infantes de la localidad de La Trinidad, y también estamos construyendo desde lo que yo denomino la desidia del Estado, conjuntamente con infraestructura escolar de la provincia, un establecimiento educativo en la localidad de Arenales, que es realmente para nosotros un verdadero orgullo, un establecimiento educativo donde hace más de 20 años se encontraba olvidado, y que nosotros, bueno, conjuntamente en un trabajo conjunto con provincia y prácticamente como el ave fénix, lo hemos reconstruido desde sus cenizas. Hoy esa primera etapa de ese establecimiento educativo está próxima a terminarse. En este momento se está interviniendo construyendo el sistema de calefacción por losa radiante, y lo cual es un verdadero orgullo para nosotros. Así que allí también, desde la desidia y desde el olvido del mismo Estado, en una acción conjunta con la infraestructura escolar provincial, estamos ya prácticamente culminando la primera etapa de ese establecimiento educativo. También estamos interviniendo en forma bastante generalizada el jardín de infantes del barrio Estación de esta localidad, pues todos sabemos que pronto vamos a tener allí un aniversario y muy importante. Así que todo esto es simplemente para contarles de nuestro apoyo, de nuestra convicción y de cómo colocamos al ámbito educativo, a la educación, dentro de los múltiples ejes de gestión. A todos ustedes les digo bienvenidos, les digo buenos días, y bueno, nos estaremos encontrando, Dios mediante, en el cierre. Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por haberme recibido.